revista Poyer de San Juancho. ¿Os gustan a vosotros? De las guarrillas. Y nos va a contar muchas cosas, Nadia. ¿Os cuento mi primera vez? ¿Por el chiquito o por el grandecito? ¿Y cómo crees que sería para ti el nene perfecto? ¿Qué opinas del cacharro de Jordi? ¿Y cuál es la parte del cuerpo que más te gusta de ti? Mi cara y mi culo. ¿Tu culo? Sí. A ver, pues enséñalo más de cerca a cámara. Muy buenas, niños Poyer, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos un día más a Mi Dura Vida. Hoy y mañana vamos a grabar unas escenitas con la actriz checa Sofía Lee, que lo está partiendo en Brasers. Sus escenas tienen un montón de visitas y bueno, me están llevando un montón para trabajar. Va a grabar 4 escenas, 3 de ellas son conmigo y otra es con otra chica. Y bueno, ayer hice una escena aquí con ella y hoy la tenemos para Mofos. Julia de Lucía va a estar aquí, va a hacer de chica que duerme. La escena de ayer también hizo de chica que duerme, se le da bien, ¿eh? El guión de hoy consiste en que yo soy adicto al un papel que no me pega mucho, pero bueno. Julia es mi novia y me lleva a la clínica de la psicóloga. Me he contado lo del cinturón de castidad. Ah, sí, bueno, también tengo cinturón de castidad, sí. Tiene Julia la llave puesta aquí de collar. Así que nada, niños Poyer, acompañadme en esta nueva aventura porque vamos a hacer 2 escenas molonas. Así que, amigos, nos vemos. No puedo comer otras cosas, pues me tienen que meter algo en la boca. Y nada, estaré todo el día comiendo y regañando a mi novio, que es un guarro, el Jordi, como siempre. Así vas como vas a ir, ¿no? ¿Qué es eso? Explícale a los niños Poyer, ¿qué es eso? Soy adicto al niños Poyer y tengo que llevar esto en el nepe, un cinturón de castidad esto, una jaula. La jaula. Mi novia, que no tiene pasta. Y hace muy bien. Julia, me lo voy a pasar. Y la sexóloga, que es Sofía. Hi. Al final coge y le dice a Julia que se vaya fuera a la sala de espera, que ella me va a tratar y ya cuando nos quedamos solos, pues me drena un poco para vaciar el tanque y ya que se me quite la gana. Esto se lo vamos a dar a Julia para que se lo cuelgue. No la pierdas, ¿eh? No, que me la pongo en el cuello. Si el otro día en casa lo que hiciste fue un número de escapismo con la jaula que te vi. Cuidado, Julia, que esto se la quita solo. Que tengo la llave, que te doy una paliza. Si quieres, lo puedo dejar también. Y ahora te la cuelgo a ti. The Power of Nepe. Necesitará abrir los botones. Porque con las uñas no vamos a poder. Ok. Thank you. I know you want to touch my okay, come on. Hello, Sofía. Hi. First is my ID. Okay, thank you very much. Thank you. Okay. Me ayudó. Está bien, duerme, Julia. Okay. Eso. Ok.
Okay, ya está. Okay, so now we are in the video. Yeah. Oh, come on. Okay. I'm happy. Well, Sofia, how do you feel today? Yeah, good. What do you think about the script? Do you like it? It looks so funny, I think. So I like it so much. Where are you from? How are you? Oh, I'm from Czech Republic, from Prague. I am in industry almost 4 years. How many scenes do you have? Oh, that? Come on, I don't know. Do you remember? No. When do you like it more? With boys, girls? Maybe with the girls I like it more. Yeah. Boys, I'm sorry, guys. Julia, ¿lo has oído? Tengo la escena montada, entonces. I'm already my movie with you in my head. Y acción. I can't anymore with you. You are a disaster. I don't know what to do. Now you will be here quiet. You will get all your problems. Hope she can do something with you because I can't anymore. Action. Next one. Oh, Mr. and Mrs. Maya, you can go. Yes, yes. Of course you can. Yeah. Hey Julia, ¿qué? Uy, ¿qué? ¿Qué tal? Es súper divertida la escena y yo estoy era la tóxica. Pero sí, ahora te tiene que quitar la llave del cuello. El ladrón. El ladrón, el ladrón. ¡Ya, tío! ¡Ya, tío! She's amazing. It's a nice interpretation, the voice. So calm, I want to How was your day? Good, very nice. Yes, it was so cool. Ayer hiciste de extra, en una escena durmiendo todo el rato. Sí, y hoy también. Hoy me ha tocado también dormir. I'm so sorry that your boyfriend. I'm so sorry that I'm like, you put the case on your... Soy la tóxica de la... De la tóxica. And I'm the best doctor, you know. Muy bien, extra. It's my best acting ever. No. Just sleeping. Llevas 33 años preparándote para esto. Para este momento. So if I need somebody who know how to sleep, I will call you. Venga, yo. Crazy girls. I can't anymore with you. You will talk with the doctor, Lee, okay? This is embarrassing. Embarrassing? You are embarrassing. We can go in time. Doctor, I'm so happy. This is my boyfriend, Jordi. Just relax, take down, and tell me everything what is your problem. Come on. This is the only solution what I found. It's not normal. I have a solution, but for you, it's the best thing if you wait in the lobby. I will a little bit polish you.